Ahora ChatGPT está llegando incluso a Windows 3.1. Sí, sean como siempre bienvenidos a un nuevo video aquí al vertedero de la informática. Nos vamos a centrar en ello porque las tecnologías avanzadas van dando sin duda un paso agigantado y estamos hablando obviamente de la inteligencia artificial y en la referencia, claro que sí, a ChatGPT. Y hay que mencionar que, ¿qué pensarías de lo que es este peculiar sistema donde prácticamente responden a todas tus preguntas, pero que esté integrado a Windows 3.1, tal cual como lo estás escuchando? Es un sistema operativo que prácticamente es demasiado antaño, MS-DOS, y bueno, que dio previo a todo el mundo del internet. Y hay que destacar que suena una broma, pero el creador de esta aplicación sabe muy bien lo que está haciendo y ya ha estado trabajando en esto. Lanzó una versión de Wordless para Windows 3.1. Está claro que una cosa es usar sistemas operativos vintage y otra es querer quedarse al margen de lo que todo el mundo habla y está utilizando. El requisito mínimo para usar Windows 3.1 era contar con 256 MB de RAM. Para darte una idea, solamente el uso de una ventana en el navegador consumía lo que es más megas de lo que requería Windows 3.1. El principal desafío al adaptar ChatGPT a lo que es este sistema antaño radica en las limitaciones del sistema operativo y obviamente las PCs compatibles. De hecho, debido a las limitaciones de memoria, WinGPT solo proporciona respuestas breves y carece de la capacidad de recordar las preguntas y respuestas previas. Y por lo tanto, hay que mencionar que, como lo escuchaste, este proyecto se llama WinGPT. Pero no todo es cuestión de la RAM, porque también había que tener en cuenta que Windows 3.1 no puede acceder a páginas web encriptadas, lo cual es esencialmente el funcionamiento del ChatGPT. Pero el desarrollador de WinGPT se ha tomado muy en serio su misión y logró modificar la librería TLS 1.3 para permitir la encriptación y desencriptación de los datos a través del SSL. Para compensar todo ello, el autor ha cuidado al menos la experiencia del usuario, personalizando el cliente de inteligencia artificial para ofrecer respuestas acorde a la época de Windows 3.1, recomendando el alquiler de películas de VHS y el envío de fotos mediante disquete o usando CDs enviados por correo postal. Si quieres experimentar de una forma completamente agradable y antaña la inteligencia artificial generada para Windows 3.1, puedes descargar WinGPT de forma gratuita desde el sitio oficial que estará abajo en descripción e instalarlo en versiones más modernas de Windows, siempre y cuando sean de 16 o de 32 bits, no un Windows 11 de 64, ahí no estará funcionando. Quiero mencionar que esto es obviamente simplemente para divertirte un poco, instalándolo en sistemas que tengas ahí arrombados, antiguos, antaños, vintage, de la mano con ChatGPT, pero con ese proyecto que se llama WinGPT. Así es que nada, yo hasta aquí me despido, nos estaremos viendo hasta un futuro video. Bye bye.